Muy buenas, gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Diablo 2. Y bueno, vamos a grabar esta joya antigua. Creo que así está bien. No sé si. Lo voy a dejar así. Bueno, como ya sabéis, vimos Diablo 2, la beta, cuando salió. No volví a grabar porque no tuve tiempo, no tuve tampoco la oportunidad. Así que nada, vamos a darle caña, vamos a empezar el juego bien esta vez, vamos a hacerlo de cero. De hecho, no sé si la escena será la misma, imagino que sí. Y bueno, pues ahí empieza. Esta vez voy a crearme un nigromante. No sé si tengo los perfiles creados de la anterior vez que jugué, pero voy a hacerme un nigromante que me interesa bastante. No sé si me dejará tampoco. Vale, mientras salta la escena, que como ya la vi, yo voy a dejarla ahí. Bueno, Marius, Oh, está en español. por fin te encuentro. Ah, vale, este Dime, era. sí, ahora te reconozco. Debí imaginarme que viajarías disfrazado. Nos vigilan. Te he estado buscando durante mucho tiempo, Marius. Estaba empezando a pensar que no querías que te encontrara. Perdóname, Tinael, por favor. No, no fue culpa mía. ¿Que no fue culpa tuya? Dime, Marius, ¿cómo es que no fue culpa tuya? El vagabundo. Friki, buenas tardes. Fue el vagabundo. Mis días en la ciudadela de las arpías parecen tan lejanos. Intenté huir de mis recuerdos en compañía de otros parias en las montañas pasadas las puertas del este. Pues estaba pensando. ¡Hey, Alex! Buenas tardes. Estaba pensando en hacerme un nigromante en la partida en directo. Estuve luchando por mantenerme despierto durante días, porque cuando soñaba, los recuerdos volvían. Recuerdos del monasterio. Del poder maligno que lo había poseído. Sueños, recuerdos, ya no podía distinguirlos. Es que el mal de mis sueños me había seguido la pista. ¿Cómo había podido encontrarme allí? Qué suerte que tengas el Kena, friki. Casa vacía de hombre, que apenas Ojalá es yo. capaz de soportar el peso de su propia espada. Ser el terror infernal que me había llevado a esconderme allí. He de decir que me gusta más en español, o sea, cuando lo vi en inglés, aquí está mejor todo, no sé. Parecía tener demonios en su interior que luchaba por contener. Pero luchaba en vano. Ok,
Truños son la hostia, claro, te enfrentes a los pequeñines. Empecé a pensar que estaba loco de verdad. La destrucción, la depravación que había visto. ¿Cómo podía explicárselo a ellos? Eran esos demonios de mi sueño. No venían del vagabundo. ¿Esta escena está más alargada o me lo parece? No me digas eso, Alex, que acabo de empezar. Quería echarme una horita, por lo menos. Que, a ver, tampoco voy a estar mucho en directo porque tengo que hacer cosas a las 8, pero... pero bueno, a ver si me deja jugar. Si no, juego en privado, no, no creo que tire de online puro, ¿no? Es que si no, vaya gracia. ¿Por qué lo seguí? No lo sé. ¿Por qué en los sueños pasan las cosas que pasan? Todo lo que sé es que cuando me llamó, tuve que seguirlo. Desde ese momento, viajamos juntos al este. Siempre hacia el este. Bueno, pues juego local. No me parece bien que hayan hecho eso. Debería ser para igual, como en Diablo 3. No entiendo por qué... porque está tan en la mierda. Vale, a ver, tengo que aceptar las condiciones. Un momentín. Creo que si le doy a X, no. Espérate, porque hasta que no baje abajo del todo. Menudo acuerdo de inicio de sesión. Me cago en la leche. Es que como no tengo capturadora, estas escenas no se ven. Por lo menos se me puede oír. A ver, está conectando. Selecciona... una opción para crear un nuevo personaje. Aceptar. Selecciona uno de estos pestañas para cambiar de entre personajes en línea y local. No tengo entonces mis personajes. Uy. Descartar. Uy, la música ha cambiado y todo, ¿eh? Súper raro. Nada, descartar. Bueno, con esta opción se crea un personaje en línea. Este personaje se guardará en los servidores y son los que se usan para la progresión cruzada y el modo de jerarquía de temporada. Para jugar con un personaje en línea debes tener una conexión a internet. Con esta opción se crea un personaje local. Estos personajes se guardan como archivos con tu sistema. No puedes cambiar personaje local y personajes en línea. Vaya rollo, ¿no? ¡Ey! Corby, ¿qué tal? Al Torlight. ¿Qué va? Ese juego lo tengo, pero no lo he probado. Voy a darle en línea, a ver si me deja, ¿vale? Si no me deja... uf, es que... no, pues vamos a jugar en local. Vamos a jugar en local. Porque no quiero que me tire en línea. Si alguna vez no van los servers, prefiero jugar yo solo. Bueno, ahora sí que puedo elegir a todos los personajes. Qué gusto. Voy a crearme el nigromante. Vale, juega con un personaje estándar sin participar en jerarquía límite de tiempo. Vale, no, espera, atrás. Esto no me deja. Ah, vale, será que esto es online.
Juega el juego con la última expansión. Vive la experiencia original de Diablo. Ah, pues entonces vamos a jugar todo, sí, perfecto. Lo eliges todo, vale, gracias Alex. Nada, pues vamos a jugar al local. Es que si va a ser así, no me gusta. Este sistema no me gusta. O sea, te obligan a crearte un personaje apartado. Eso no me mola, porque ¿y si el server no va? Entonces te jodes, tienes que... Claro, si quiero grabar, será mejor que lo haga así. ¿Tendrá escena el nigromante o será como en la beta que salta y...? Sí, vale. Pues vaya, podrían haber puesto otra escena. Saludos. No me sorprende ver a tu gente por aquí. Muchos aventureros han viajado por aquí desde que empezaron los problemas. No hay duda de que habrás oído comentarios sobre la tragedia que aconteció a la ciudad de Tristán. Algunos dicen que Diablo, señor del terror, vaga de nuevo por el mundo. No sé si creerlo. Pero el oscuro vagabundo recorrió esta ruta hace unas semanas. Se dirigía al este, hacia el paso de las montañas custodiado por el monasterio de las Arpías. Quizás no signifique nada, pero la maldad parece haber seguido su rastro. Poco después de que el vagabundo pasara las puertas del monasterio, estas se cerraron y extrañas criaturas empezaron a saquear los alrededores. Mientras no reine la seguridad fuera del campamento y hasta que se abran las puertas, me quedaré aquí con mi caravana. Espero marcharme camino a Lut Golein antes de que la sombra que cayó sobre Tristán nos consuma a todos. Si todavía sigues con vida, te llevaré conmigo. Deberías hablar con Akara también. Parece ser la jefa del campamento. Quizá. Vale. Killer está en local. Pues vaya. No tengo nada, tío. Estoy en la silla. Vale, a ver que me acuerde de los... Bueno. Un nigromante. Espero no volver a ver nunca más a uno de los tuyos. Veo que los últimos problemas de la zona han traído a gente de toda clase. De todas formas, tu dinero es bueno. Un arma de sobra, algo de oro o una pequeña gema es todo lo que quiero por el equipo que necesites para cualquier ocasión. Bueno, no seas tímido. Todos mis objetos están garantizados de por vida. Bueno, voy a hablar con los NPCs para no tener que volver a hablar con ellos porque es un coñazo. En la ciudad. Hola, soy Charcy, la herrera del campamento. Me alegro de ver fuertes aventureros por los alrededores. Muchas de nuestras hermanas lucharon valientemente contra Diablo cuando atacó la ciudad de Tristán. Volvieron como verdaderas veteranas, con objetos muy poderosos. Pero parece que su victoria fue corta. Casi todas ellas han sido corrompidas. Andariel. Te doy la bienvenida a nuestro glorioso refugio. Sé que habéis venido a enfrentaros al poder maligno que nos ha expulsado de nuestro hogar ancestral. Pero ten en cuenta que, aunque Akara sea nuestra directora espiritual, soy yo la que dirige a las arpías en combate. Para ganar mi confianza tendrás que hacer algo más que matar a unas cuantas. Vale. Soy Akara, suma sacerdotisa de la hermandad. Pues a ver qué tal. Ciego. Te doy la bienvenida. Es que no he probado el nigromante, así que... Caminante. Pero me temo que poco refugio puedo ofrecerte entre estos desvencijados muros. Verás. Nuestra antigua hermandad ha caído bajo una extraña maldición. La poderosa ciudadela desde la que hemos guardado las puertas del este durante generaciones ha sido profanada por la malvada diablesa Andariel. Aún no puedo creérmelo, pero ha vuelto en contra nuestra a muchas de nuestras hermanas arpías y nos ha expulsado de nuestro hogar ancestral. Ahora las últimas defensoras de la hermandad están muertas o dispersas en la espesura. Te lo suplico, ayúdanos. Encuentra la forma de levantar esta terrible maldición y te seremos leales para siempre. La maldad se... Ah, vale. Bueno, tenemos que comprarle a ella las cosas, pero no tengo nada. Se ha activado la búsqueda, vale. La maldad
que sí, ya lo pillo. Lo que no sé es dónde está la salida. Aquí es... Ah, creo que es hacia arriba. Buah, estoy en la mierda, para correr. Es que este juego, a la hora de hacer algunas cosas, no me gusta mucho. Tened cuidado, los que os oponéis a mí. Ya. Vale, parece que es... ¿En serio? ¿Ataco así? Espérate, ¿y qué hace el círculo? O sea, es esta técnica, ¿no? Es que no la... No sé si la tengo activada. No me deja. O sea, que no la tengo activada. Vaya mierda de atacar. O sea, forma de atacar, quiero decir. Tiene un bastón y ataca así, como si fuera un cuchillito. No tiene lógica. A ver, me he puesto el nigromante porque en teoría... Oh, bien. En teoría tiene más áreas en crear personajes y eso. Ey, Jota, ¿qué tal? No, oh, ¿cuándo he cogido un hacha? Ah, vale, que tenía un hacha de entrada. Ah, vale, ya entiendo. Ahora entiendo, ahora entiendo. Dios, me he puesto el gorro ahí feísimo. Qué guapo lo del... Lo del esqueleto ayudándome. ¿Puedo lanzar más? Ah, vale, lanzas uno y ya está. Ahora mismo no puedo mejorarlo, pues no tengo más. Vale, me está gustando más el nigromante de lo que pensaba. Pero se ve que no puedo... ¿Cómo funciona para que...? Pero me hace gracia el esqueletito, ¿eh? Parece que tiene una duración corta. Un poco falso que al matar monstruos tipo cuadrúpedos levantes a un esqueleto de dos piernas, pero bueno. Vale, a ver, creo que la misión se ha desactivado. La maldad. No, en teoría no. No sé si es que por la está tapando la cámara o qué, pero... No, no, sí, sí, estoy cambiando de arma. Mira, ¿ves? Ahora mismo tengo el bastón. Y cuando me pongo el hacha, al rato se va el esqueleto. Creo que es porque hay que llevar el bastón todo el rato. A ver, soy muy nuevo. En Diablo 2 probé la beta, pero soy muy nuevo realmente. Estoy acostumbrado al 3, todo se ha dicho. Parece que con el bastón dura infinito el esqueleto. ¡Sí! Lo sé, es una mierda de arma. Además, esperaba que con un bastón lanzara hechizos de básico, no ataques como si fuera, pues eso, un ataque de mierda, ¿sabes? No sé en qué se basa el nigromante, imagino que en... En energía, ¿no? Voy a subir un poco de vitalidad. Vale, actualmente tengo este. Parece que lo puedo mejorar. Aumenta la vida y tal. Respeta el palo del suelo. La típica clase que resucita muertos y te golpea con un palo. Sí. Dispara una ráfaga de dientes con púas. Crea un escudo giratorio de hueso que absorbe el daño. Y luego tiene las maldiciones. Sí, un poco como el 3. Voy a probar a ponerme... Es que no sé qué ponerme. Estoy por ponerme la pasiva ahora mismo de los esqueletos. No me deja. Ah, mira, hostia, pues no, este mejor. Puedo llevar dos esqueletos ahora. A ver, el juego es muy básico. Si nunca habéis jugado a Diablo 2, yo
Lo probé en la beta y ya os digo, es muy básico el juego. Voy a poner un poco el mapa así para saber por dónde voy. Vale, ahora puedo tener dos esqueletos. Magnífico. Presiento la muerte en este lugar. Pues la verdad no lo sé, pero que se puede jugar hasta 8 jugadores online. No sé si eso se podía en el anterior. Que no lo sé, la verdad, es que no tengo mucha idea. Creo que gráficamente lo han mantenido, pero se ha mejorado. O sea, lo han mejorado visualmente un poco, pero han querido mantener la esencia del antiguo. Que a mí personalmente me hubiese gustado que pusiera el estilo del 3 y la jugabilidad del 3. Me hace gracia los esqueletitos como van con la guadaña. Paliza gitana. Quería más dinero que el mismo juego. Sí, básicamente lo que ha dicho Jota. De todas formas, hoy va a ser un directo corto. Grabaría hasta las 8 y 5 más o menos, ¿vale? No voy a grabar mucho. Voy a avanzar lo que pueda. Mañana sí, no sé si podré grabar. Bueno, y he de decir que el juego no está mal, pero hay cosas que no me gustan porque estoy muy acostumbrado al 3. Que el 3 tenía más facilidades que este no tiene, por ejemplo. Esto de correr a mí no me gusta. Me gusta que vaya a una velocidad que siempre va, bueno, que siempre vaya a la misma velocidad. Que es algo que en el 3 pues tienes. Sí, pero porque han querido mantener la esencia de Corby. El inventario tampoco me gusta nada. El estilo de inventario, la verdad. ¿Esto qué es? Cráneo fragmentado. Anda. A ver, mi armadura de cuero es defensa 8. Y esta es... pues esta. Lo malo es eso, el inventario lo tienes que vaciar cada 2x3. Sí, básicamente, Corby. A ver, yo no estoy de acuerdo. A mí me hubiese gustado que lo hubiesen personificado un poco más. Pero bueno, estamos hablando de Blizzard, una compañía que ha tenido fechorías bastante grandes ahora mismo. No, pero ahora hablando en serio, o sea, eso era una broma. Tengo entendido que es un proyecto aparte de... no lo llevan los mismos que tuvieron todo el problema y eso. Con lo que ha pasado en Blizzard. Y bueno, el juego... yo lo estoy jugando porque lo tengo gratis. O sea, si no, no lo hubiese comprado porque no me convencía mucho la jugabilidad. Ya os digo, me gusta más el 3. Pero bueno, que no es mal juego, que es un clásico, no deja de ser algo clásico. Vale, a ver si me dejan. Es que se siguen pegando, tío. Vale, voy a ver si puedo poner un poco de vitalidad. Bueno, aquí voy a poner 30. Y voy a subirme un poco de fuerza. Ya lo pusieron a variar un poco por lo mismo, pero el caso de Warcraft 3, Reforged, encima prometieron mejoras que no llegaron. En este imagino que se habrán cortado y no habrán dicho... sí, básicamente, Corby. Es un poco así. Mira, este tiene 2 huecos. No, pero no me interesa. A ver si me deja... ah, mira, ya me deja. Tal vez debería haber subido para tener más... más esqueletos, no sé.
Sí, bueno, a ver, estoy de acuerdo. Eso es así, Jota. A ver. Luego encima, aquí, lo de reparar y todo eso hay que llevarlo al día. ¿Es que no tenéis móviles? Ya ves. Qué asco. Y encima el juego se ha retrasado, que no veas. Me parece un juego... ¡Ay, que me matan! ¡Ah, que me matan! Estaba leyendo los comentarios. Sí, no, es verdad, Jota, lo han glorificado bastante. Pero bueno. ¿Pero por qué? Parece que la puedo levantar independiente de que tenga un hacha o un robot. Tengo pergamino de identificación. Uf. Pero bueno, ¿qué es eso? Que el juego no está mal. Hay que saber jugarlo. Yo, bueno, voy a aprender a la fuerza porque... he de decir que hay algunos sistemas y cosas que todavía me hacen bastante molestia. Como lo del sistema de curación, que me está destrozando el culo. Y bueno, el inventario también. Vale, me faltan dos monstruos en la zona. Llevo demasiada carga. Voy a soltar todo esto porque no voy a usar arcos. No creo que use arcos, la verdad. Es un poco coñazo esto de ir comparando arma y arma, no sé. Mira, este tiene un hueco, así que... 2 de 7, 1 de 5. No me aburre, Jota, no es eso, no, es que me aburra. Es que tengo que acostumbrarme al sistema. O sea, quiero jugarlo, quiero enterarme de la historia, porque a mí Diablo la historia me gustó mucho. Eso ya es independiente, o sea, quiero saber qué pasó en Diablo 2. Que no... Sí que es cierto que te lo explican un poco en el 3, te lo resumen y te dicen lo que pasó con Tyrael y toda la pesca, pero yo quiero saber la verdad. ¿Por qué quito uno y...? Espérate, a ver si es por... Vale, ahora será sí. Será suficiente para ganar la confianza de las arpías. La voz, qué rara. Vale, ahora tenemos que usar un portal. Bueno, creo que puedo... Sí. No, no las he bajado. Se me olvidó. Pero bueno, no las iba a bajar. En todo caso iba a poner unas de tal. Pero que no las iba a bajar, vamos. Vale, vamos a vender. Tengo que vender. Bueno, voy a hablar con Akara. Entregarle la misión. Has limpiado el cubil del mal. Te has ganado mi confianza. Y tal vez me devuelvas la fe en la humanidad. Tu recompensa es un entrenamiento en la especialidad que elijas. Vale, no sé cuánto dinero le puedo vender, ¿no? A esta mujer. Mantener para vender, sí. Voy a vender
toda esta basura. Esto me lo quedo y bueno, esta poción no la quiero. Vale, tengo 600. Con esto ya me puedo comprar esto y esto. Vale, este era el de portal de la ciudad. Este es el de identificación. Y este es el de portal. Vale, ahora deberían guardarse. Y voy a ver si puedo comprar alguna poción, porque estoy... No, es que no me llega. Vale. Exagerado, Jota, exagerado. Bueno, las exploradoras arpías me acaban de informar de una abominación que tiene lugar en el cementerio del monasterio. Tú ahorra. Por lo visto, Andariel no se conforma con apoderarse de los vivos. ¿Qué hace el esqueleto? Un cuervo sangriento, una de nuestras mejores capitanas en la batalla contra Diablo en Tristán, fue también una de las primeras en caer presa de la corrupción de Andariel. Ahora la encontrarás en el cementerio. ¿Qué hace el esqueleto? Convirtiendo en zombies a nuestras difuntas. No podemos tolerar esa profanación. Si en verdad estás con nosotras, nos ayudarán. No exageres, Jota, por favor. Vale, busca cuervo sangriento en el cementerio. Y tengo un punto para gastar, que parece ser que no lo he gastado. Se lanza sobre el cadáver de un monstruo. ¡Oh! Ah, no me llegas. O eso, o es que tengo que activar algo antes. Creo que debería activarme algo. Lo del escudo. O lo de las maldiciones, no sé. Voy a activarme esta. Encuadrado. Bueno, no pasa nada, eso ahorrando sale. A ver, es que bajarlas porque sí. Eso es mentira, AJ, ¿cómo te pasas? Ya he hecho 10 sentadillas, no es la primera vez que hago sentadillas en el canal, ¿eh? Ya me han hecho hacer sentadillas, por eso digo que... Que no os fiéis. La música está guay. Necesito pociones, estoy un poco en la mierda, ¿eh? Bueno, cuando puedas, vuelves ahorrando. A ver, si puedo, lo bajaré a 5 sentadillas, pondré una de 5 sentadillas por 5.000, va, si puedo. Ahora, después de cuando acabe, a ver si lo hago. Es que la última vez lo quería hacer y se me olvidó. La del mago esqueleto me gustaría tenerlo. ¡Huelga! Orbe de águila. ¡Ah! Un bastón. ¡Oh! Este era lo de portales, ¿no? Ah, pero esto es de hechicera, qué pena. Vale, ahora voy a poner... Es que no sé qué hacer, porque... Debería poner esto. Dispara una ráfaga de energía con púas. ¿Esto lo he identificado al final? Sí. Qué pena, lo otro solo es de hechicero. Vale. A ver si encontramos a Cuervo Sangriento. Vale, este ataque es un poco raro. He de decir que los ataques del Diablo 2 son un poco... muy chustosos. Comparado con Diablo 3, ¿vale? Bueno. O sea, visualmente hablando, pero parece que atacando en línea frontal, este ataque no está tan mal. Lo malo es que me tengo que quitar el sprint.
Porque se va a agotar. Vale, tengo botas. Quitan más mis esqueletos que yo. ¡Vamos! ¿Cómo puedo ver el nivel? Ah, vale, nivel 4, vale, ya está. Que no me había fijado. A ver si me puedo poner el bastón ese de nivel 6. Ten cuidado. A los que son como tú les espera un peligro, mor. Ten cuidado. Vale. A ver, ahora que tengo un ataque mágico y demás. De hecho, no he probado la maldición, a ver. Oh, una llave. Nada, voy a probar a investigar un poco por aquí. Vale, vámonos. Yo creo que este mapa está ya. ¿Ves? Ya me he quedado sin energía otra vez, qué coñazo. En teoría el cuervo sangriento está por aquí. A ver. En el cementerio, cercano a llanuras frías. Lo que no me gusta es que si no estoy delante del enemigo, la magia que gasto no le da. Y las pets parece que no cogen el oro. ¿Eji? ¿Por? Por el nombre, bueno. A ver, en teoría, este juego cuando salió era lo más gore que había de la época, claro. Que cuando no sé si es verdad que es del 2000 el juego, cuando has dicho Corby, no sé yo si... Bueno, sí, creo que sí que podría ser 2000 y algo, sí. Si mal no recuerdo. ¡Hala, hala, hala! ¡Venga! ¡Fiesta! ¡Buah! Me estoy quedando sin mano. ¡Mis esqueletos! ¡Qué paliza gitana es esta! Vale, no sé por qué, cuando no tengo bastón es como que peor. Dios. No. Pues el esqueleto está ahí dándolo todo, ¿eh? Es que el élite es el que está tocando los cojones bastante. ¿Ves? ¿Ves? Es el élite quien... Vale, ya está. A ver... Ah, tengo...
Cetro Bast. Nada, para vender. Voy a liberar un poco el inventario de cosas que no quiero. Lo malo es que no me gusta eso de que si no llevo bastón, parece que pierdo la capacidad de invocar dos esqueletos. No me mola. Pero esos gorditos estaban fuertes, ¿eh? Madre mía. Lo peor aquí es morir. Lo peor que te puede pasar aquí es morir. Al cementerio, vale, es aquí. Demasiadas tumbas vacías. Oh, no puedo romper las tumbas. Me molaría. Esta hecha está bastante bien para el principio, ¿eh? Luego voy a tener que guardar el bastón este de la hechicera en el baúl. Vale. Quería comprobar si se mantenía o era de pulsar uno a uno. Vale, parece que puedo entrar en las criptas también, que no sé si es buena idea, porque esto estará petado. Madre mía, no se aprecia una mierda. Vale, es cambiarme directamente al hacha y solo puedo tener un esqueleto activado. Vale, las cosas amarillas en el mapa... me quita vida. En los dos esqueletos. Vale, a ver, ¿qué me subo? Un poco de vitalidad, un poco de fuerza, un poquito de destreza. Y aquí, pues no sé qué subirme, la verdad. Creo que se me ha roto el casco. Sí, míralo. Vale. Tengo otro gorro aquí. A ver si me vale. Ahora que puedo tener tres esqueletos, la cosa mejora. Necesito pergaminos de identificar ahora mismo. Bueno, al final esto sirve para subir de nivel. Wow. Vale, ahora puedo llevar dos esqueletos. Puedo llevar dos esqueletos. Pero... poco más, la verdad.
Creo que no puedo tirar. Bueno, podría tirar alguna cosa de aquí, pero. No puedo llevar nada más. Lleno demasiada carga. Me va a tocar tirar el bastón. O esto. Tampoco me sirve de mucho. Ah, que se han cargado mis esqueletos. Llevo demasiado. Llevo demasiado. No puedo llevar nada más. Joder, es que no sé qué tirar. Bueno, da igual. Quería ver la armadura de cuero. No puedo llevar nada más. Llevo demasiada carga. Vale, voy a tirar pociones para hacer hueco. Vale, voy a usar un portal de la ciudad. Y ahora volveré. Ah, es lo malo. Tengo que ir haciendo esto si quiero ir avanzando en el inventario. Bueno, debería guardar el bastón, ¿sí?, por si alguna vez lo uso, no sé. Vale, voy a comprar un pergamino de identificación. Unos pocos. Creo que lo puedo. Sí. Vale. Bueno, estoy a punto del nivel 6, pero es que necesito espacio. Voy a guardar algunas pociones de maná. Y de vida. Para las llaves estaría bien una bolsita o algo. Vale, creo que así voy bien. Pero debería llevarme esto porque es que nada, estoy a nivel 6. De hecho, me queda nada, así que me queda nada. Sí, tampoco. Vale, voy a ver si puedo reparar. Buenos días. Vale, a ver. Para reparar. Para vender. Ah, reparar todo. Sí. Tía, me he quedado pobre, ¿eh? Vale, ¿y el portal dónde estaba? Ah, aquí. Que me he dejado armaduras de cuero y a lo mejor son mejores que las mías. Hombre, ya que tengo un portal abierto, es que no sé cuántos usos tiene. Vale, no. Olvídalo. No puedo llevar nada más. Ya me he llenado de basura. Esto no lo quiero. No, este dudo mucho que sea mejor, así que. Armadura de cuero, que es la que quería. Pues le puedo insertar cosas. Hombre, si la identifico puede que salga buena. No está mal. Ahora la música da miedo.
pena que estas cosas no se puedan romper, interactuar con ellas. Corro superior, a ver. Creo que me quedaría investigar la parte de abajo. Anillo. ¿Se ha puesto solo o...? Ah, lo tengo que identificar. Madre mía, los barriles. Bien. A ver, es una mierda de anillo, pero mejor eso que nada. Me quedaría la cámara esta de aquí, creo. No, no se puede, vale, pues ya estaría. Vámonos. ¿Y esa? ¡Ah! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Tú, que me he envenenado! Usar una de estas. Es que el veneno, tío. Mete demasiado, tío, el veneno. A matar, La tontería del veneno. Lo he bloqueado. Puedo utilizarlo todavía. No puedo utilizarlo todavía. Es que el veneno revienta, ¿eh? Estoy por irme al mausoleo a ver si puedo conseguir más pociones o algo. Voy a dejarla ahí tranquilamente, que... Joder. Veamos, botas. Vale, broquel. Vale. Nada, depende de mis esqueletos al final.
La X yo no sé si es que falla o bloquea. Creo que es que bloquea. ¡Hala, venga! Nah, paso de espada corta. A ver si subo de nivel. Vaya mierda de fajín. ¿Me ha quitado vida el fuego? ¿Qué demonios? Joder con los barriles. ¿Tenía yo alguna para incrustar o algo? Creo que no. Ahora mismo no. Llevo demasiada carga. Vale, ahora entiendo que las pociones de aguante son bastante importantes porque te dan aguante durante un buen tiempo. La resistencia y eso. Llevo demasiada carga. ¿Pero qué llevo? Vale. Joder, por fin he subido de nivel, tú. Le ha costado, ¿eh? A ver. Bueno, no está mal, sigue siendo mejor. Qué raro, pone siguiente nivel 3, pero ¿no lo había subido ya? Voy a subir vitalidad 25 y un poco así. Nada, 3 es el máximo ahora mismo. Vale. Llevo demasiada carga. A ver, voy a tirar algunas cosas porque aquí empiezan a sobrarme un montón. Otro para maga, ¿no? Bueno, para hechicero. Que los barriles exploten me parece un poco falso. Les estás pegando una patada, no sé. Ni que fuera esto de Dark Souls. Bueno, aquí está toda la marabunta.
y de cosas. No puedo llevar nada más. Buah, necesito quitarme cosas, en medio. Claro, los fragmentos no los quiero tirar. La porra esa no creo que sea mejor que el hacha que llevo y tampoco... Vale, vámonos. Vamos a ver si podemos matar al cuervo sangriento. No sé si la salida es por aquí... ¿O qué? Vale, sí, es por aquí. Ah, encima se ha curado. No me jodas. Vamos, chicos. Ya hasta que se está. Vale, ahí está. Vámonos. Esta paranoia. ¿Y los esqueletos? Cuervo sangriento, descansa en paz. Tío, ¿los esqueletos no se pueden estar quietos o qué? Vale. Es que quiero ver el fajín, tío. Voy a ver si puedo quitar... peor. Vale, pues ahora tenemos que ir a hablar con esta y voy a guardar pociones, porque es que tengo una barbaridad de pociones. No puedo creer que hayas vencido a Cuervo Sangriento, aunque era mi mejor amiga. Rezo porque su espíritu... Ah, es verdad, ahora tenemos un mercenario que nos ayuda. Te has ganado mi respeto y la lealtad de las arpías. He puesto a varias de mis mejores guerreras a tu disposición. Perfecto. Y ahora podemos contratar nivel 4, nivel 3, nivel 4. Sí, ya está. Cuenta con mi arco, trofeo de bronce. Mola, vale. Está claro que nos enfrentamos a un mal difícil de comprender y más difícil de combatir. Solo hay un sabio Horadrim versado en las historias arcanas que podría aconsejarnos. Se llama Dekar Caín. Anda, Caín. Están y encontrarlo. Espero que siga con vida. Me encantan los esqueletos, se vuelven muy locos, ¿eh? Yo no lo entiendo por qué están así. Voy a pillar unos cuantos de identificación. ¿Cuántos tengo de portal? 3. Uf, voy a pillar unos pocos. Es que son 100, tío. Menudo flipaos. Aquí unas cuantas cosas. Vale, y no tengo nada para poner huecos. ¿No tenía algo antes? Lo habré quitado, ¿no?
puedo hacer por ti? ¿Cómo? ¿Reparar todo son 600? ¿Estamos locos? Pues, sinceramente, prefiero encontrarme las cosas y eso, porque, vamos... Uf, esto sí que habría que reparar. Ah, vale, que esto es lo que cuesta 600. Me cago en la leche. Vale, lo que no sé es dónde está Edgar Cain. Toma el pasadizo subterráneo hacia el bosque oscuro. Busca el árbol de Infus y recupera el pergamino. Vale, sí, creo que sé dónde es. Vamos a investigar el cementerio y así voy sacando cositas. Pero creo que sí sé dónde es. ¡Vamos, equipo! Todavía solo puedo tener 3. Ah, pues suelta el esqueleto, voy a decir. El cementerio es pequeñito, parece que aquí bordea y no continúa. Me gustaría saber qué le pasa a los esqueletos, porque están tan... siempre haciendo así. Es que míralos, van locos. Las pociones de aguante se notan, ¿eh? Para cuando vas a andar mucho... Cuando me han dado un fácil. Nada, paso. Vale, el cementerio ya está. No hace falta investigar más. Mercenaria apenas hace algo, ¿eh? Creo que hasta que no toma la distancia adecuada. Vale, lo del árbol ya me acuerdo dónde es, porque ahí sí que llegué en la beta, pero no lo llegué a investigar a fondo. Me encanta. Ahora que cuando empiezas a tener tu propio ejército se empieza a notar, ¿eh? No, también el nivel. Por eso en parte me quería hacer un nigromante. Porque, a ver, el nigromante a larga duración ayuda mucho. Es como el druida tiene también muchas invocaciones y transformaciones y tal. Ah, parece que ahora puedo tener los 3 esqueletos invocados con la hacha de mano. Y es lo que tengo.
5 de resistencia al frío. Para vender. Por suerte los mapas son pequeñitos y básicos, porque con este aguante asqueroso que apenas te dura. Púgil peleón, trofeo. Vale. Esta hacha se nota fuerte, ¿eh? Ahora mismo va bastante bien. Pero el juego es muy simple, no sé, en Diablo 3 me había más emoción. Aquí es como... no sé, muy... andar. Y poco más. Vale, a ver, esto no me sirve. Esto no me sirve. Esto tampoco. Es que el Qatar... bueno, es amarillo. Me puede valer para el... no me acuerdo quién llevaba Qatar. Creo que era la asesina esta, o la ladrona. Hay un montón de enemigos, ¿eh? ¿Tontería? Llevo demasiada carga. A ver, puede ser mejor o peor. Peor. Un poco F lo del Fajin. Es que lo malo de identificar las cosas esa es otra. Te la estás jugando, porque eso de gastar pergaminos para todo. Aquí no sé si es a la izquierda o recto. Recto creo que no, porque hay muro, ¿no? Ah, pues no. Pues puede que sea por aquí. Ah, a partir de aquí los enemigos van a ser más duros, pero más experiencia, ¿no? Tía, qué cantidad de bichos, tú. Parecen alzadas lo que lleva los esqueletos en vez de guadañas. Van ahí a saco. ¡Matadlo! Los del clan de la luna siempre han estado, por lo que veo. Utilizarlo todavía.
Me van a matar a la mercenaria. ¡No! ¡Malditos! Qué rabia, se la han cargado. No sé cuánto es el máximo de esto. ¿Qué será? ¿5? Parece que el máximo ahora mismo es 3 esqueletos. Parece que puedo poner... ¡Oh! ¡Un golem de tierra! ¡Oh! No, espera. Voy a asignar esto en el cuadrado. Y... vale, no. ¡No! ¿Qué he hecho? A ver... y esto en el R1. Vale. Que claro, el anillo no lo puedo... voy a usar un pergamino de ciudad. Tengo que probar el golem de tierra. Eso se pone interesante. Vale, voy a contratar a otra mercenaria. Creo que debería estar por aquí, ¿no? La hermandad te da la bienvenida. Ah, puedo resucitarla. No sé esto qué es. 195. ¿Qué hace más daño, será? Buenas tardes. Vale, ¿cuántos pergaminos? 1 y 3. A ver. Voy a tener ahí unos pocos. Vale, así mejor. ¡Oh, qué chiquitito! Me lo esperaba más grande, es bastante gracioso. ¿Ves? Cuanto más cosas invoques, mejor. Voy a guardar unas pocas pociones de salud, que tengo un montón. Vale. ¿Qué necesitas? Es que son 700 de oro, tío. Te has pasado, con la reparación. Me cago en la leche. En la ciudad, no. Sí. Ah, ya. A ver. Voy a ver si puedo comprar algo mejor. Es que el fajín va a ser muy difícil. Esto, en cambio, parece que sí que puedo. Es que lo de que repare vitalidad, bueno, durabilidad, lo hace bastante bueno. De todas formas, ¿cuánto cuesta esto? Uf, 3.000, y yo mirando a ver si me lo podía pillar. Nada, nada, dudo mucho que pueda pillarle algo a este hombre. No sé qué decir. Prefiero gastarme el dinero en reparar esto. Que es lo que más uso y prefiero ir así. Vale, ahora con el golem debería ser un poquito más sencillo, entre comillas, lo de movernos con tranquilidad. Y que no me partan tanto la cara.
Nah, es dañado, esto será basura. Vamos ahí, golem, dale todo. Confío en ti. ¿No hay nada? Ah, vale. Como no me marcaba la X. Me gusta cómo marca las paredes y las piedras en el mapa. Se diferencian bastante. Creo que es aquí lo del árbol. Siento muchos espíritus al final de estas piedras. Ese arco es bueno. Claro. ¿Qué es eso, el capacete? Bueno. Creo que es aquí, ¿eh? Pero no estoy seguro del todo. O esto es después. Voy a llevármelo a la ciudad. Voy a venderlo. Al menos ahora tenemos un casquito ahí, raro, no sé. Saludos. Bueno, no está mal, me ha dado bastante dinero. Tengo 4 y 4, vale. Voy a guardar un poco de cosas. Lo que tengo mucho son pociones de salud, pero pociones de maná. Vale. Debería ser aquí. Esto es una zona importante. Luego sé que es una zona importante. Que de gente. Esto está todo petado, ¿eh? ¿Puedo ir por aquí? No. Vale. Creo que es aquí, el pasadizo subterráneo. Pero las piedras esas también son importantes luego. Oh, no.
gustaría poder curar a mi aliada, pero no sé cómo. Deforme. Lobo del caos, el desarrollador. Dios. Bardiche, poción de maná. No puedo llevar nada más. Poción, poción, poción. A ver, comparar. ¡Oh! Hombre, este tiene huecos. Mucho mejor. Por lo menos lo que es la armadura, que es lo que me interesa ahora mismo. Bueno. Que tiran los rayos esos, tío. Llevo demasiada carga. Esto es de bárbaro. Hostia. ¿Y esto? De nigromante. A ver. Ah, vale. A ver, ¿qué hace? Probabilidad de bloqueo. Protección de resistencia. Fuerza necesaria. Nivel necesario. Velocidad de bloqueo. Oh. Pues nada, esto... Bueno, no lo quiero. Y el casco de bárbaro me lo llevo para guardarlo, para un futuro bárbaro, quién sabe. Aunque no sé si me va a valer de mucho. Pero parece que ahora voy mucho más guay. Vale. A ver. El golem hace más daño. El coste de maná aumenta. ¿Y esto qué hace? Mejora la vida y la velocidad de todos tus golems. Este es el de... un mago esqueleto que necesito nivel 12. Y esto devuelve de vida... ¡Oh! Este está guapo. Vale. El problema es que aquí hay técnicas que también... Este está muy bien. El de las explosiones está muy bien. Pero es que todo esto gasta mucho maná. Para reducir la cantidad de daño que infligen. Este vendría bien. Es que me quiero basar tanto en mis mascotas ahora mismo. Voy a subir el golem más. No puedo llevar nada más. Vale, voy a crear un portal. Vamos a vender cosas porque... Ah, estoy pensando que a lo mejor lo del bárbaro y todo eso no lo puedo usar en local. No creo que lo llegue
Pero bueno, pues acaso lo voy a guardar en el baúl. No sé si lo de local se comparte con lo de online, pero yo lo guardo. Vale, ¿qué hora es? 7:40, vale. ¿Cuántos pergaminos tengo? 4, 2. Voy a comprar de identificación. Mejor tener siempre a mano bastantes, que si no. La orden te da la bienvenida. ¿Qué es? Guarda en el inventario para tener un bonus. Bueno, no he mirado. Guarda en el inventario para tener un bonus. O sea, solo con tenerlo ya lo tienes activado. Pero esto ocupa un espacio. Esto no mola. O sea, está guay que solo con tenerlo ya te lo active, pero es un poco mierdoso que te ocupe ya ahí un espacio. Ay, es verdad. No le he puesto los huecos al casco que llevo. Podría haberlo hecho. Bueno, venga. Oh, y con un hueco. Puede que esta sea mejor, ¿eh? Pierdo defensa, pero bueno, no sé. Jolín. Todos los anillos son de identificar, por lo que veo. Bueno, no, para vender. Que entre destreza y fuerza prefiero fuerza, porque destreza ya la tenía subida de entrada. Voy a usar una poción. Me queda una de aguantes. Ah!
¿Zafiro fragmentado qué hace? A ver, ¿dónde está? Aquí. Armas, armadura, 10 de maná. Yelmos, maná. Bueno. Una adarga, ¿esto qué coño es? Ah, esto es de paladín, vale. No me lo voy a llevar. Me gustaría terminar esta misión, la de buscar en el árbol ese, y dejarlo ahí. Vale, aquí ya... Bueno, me falta mapa, pero... Vale, aquí está la salida. No sé si habrá algo más por aquí, a ver. El bosque oscuro. Tiene que ser aquí. A ver. Sí, busca el árbol Impus. Esto es de vida. A la super velocidad infinita. Parece que la mercenaria también va subiendo niveles, aunque no entiendo muy bien cómo va, pero bueno. Que me matan, tú. Llevo demasiada carga. Es que estoy topetado, tío. Bien. Necesito saber dónde está el árbol, pero bueno, esto rebuscando por todo el mapa deberíamos poder encontrar algo. Llevo demasiado. Ya empezamos. Vale, ahora que tengo un golem mejor. Nah, con esto... Es que muchos objetos que no cojo porque no me sirven de nada. No puedo llevar nada más.
¿Serio? Es que voy cargadísimo, tío. No puedo llevar nada. Hola, ¿y esto? Mejorar los esqueletos, digo yo, porque me baso más en pets que otra cosa. Llevo demasiada carga. Oh, vamos a volver. A ver si puedo vender el anillo y guardar pociones, que tengo demasiadas cosas. De paso, a ver si puedo engarzar el casco. Y eso. Vale. A ver, antes voy a comprar... Bueno, a vender. Saludos. Cuatro, cuatro. Voy a comprar un poco más. Que siempre es bueno tener... cositas. A ver, ¿esto qué es? Armas, 2 de vida robada por golpe. Armadura, 8 de regeneración de maná, más 2 de regeneración de vida. Yelmos. Oh. Y este lo mismo, ¿no? Vale. ¿Puedo hacerlo desde aquí? Bueno, vamos a probar a hacerlo. Gemenología, trofeo. Oh, pues ahora voy más fuerte. No sé si hace falta reparar algo. 10, 10, 18, 16 de 20, 12 de 12. ¿El fajín? Nah, estoy bastante bien. Ah, si encontramos lo del árbol y me lo quito ya. Esto ya se está pasando de castaño oscuro, no sé dónde está el árbol. Pegándose con todo, chaval. Lo difícil va a ser encontrar un gorro ahora superior. Llevo demasiada carga. No se puede reparar. O sea, eso quiere decir que si se rompe, se rompió.
Bueno, si encuentro algo mejor que esto. A malas me lo puedo comprar. Creo que es aquí el árbol, sí. Míralo. Este árbol brilla por sus espíritus internos. Ah, pues estaba al lado. Lleva el pergamino a cara. Oh, pues nada. Vamos a terminar la misión y con esto acabamos ya por hoy. Mañana no sé si podré grabar, pero se está poniendo interesante, por lo menos lo que es la historia. Y una vez que ya te estás adaptando al juego, ya... Todavía, ¿eh? Se puede sobrellevar, no está mal. Muy bien, he traducido las runas que aparecen en el pergamino. Debes encontrar las piedras Kern y tocarlas en el orden que he descrito. Vale, las piedras que hemos visto antes. Lo malo es que creo que no he desbloqueado los portales. ¿Puede ser? ¿Dónde está? Para comprobarlo. Efectivamente, me ha faltado estos dos. Tendría que volver desde atrás. Qué mal. Bueno, no pasa nada. Vamos a dejarlo aquí. Está bastante bien. Ah, aquí te dice... lo de las piedras. Ah, mira, y el nivel del mercenario. Vale, esto no lo sabía. ¿Puedo ponerle cosas? ¡Ahora me entero! ¡Ah! Espérate, porque... Espérate. Entonces, bueno, no. Ya lo haré mañana. Ahora que sé que se puede poner cosas... Bueno, vamos a dejarlo ya. Ahora me entero de que se le puede equipar cosas al mercenario. Qué de cosas podría haberle puesto el arco y demás. Bueno, ahora estaré más atento, eso no lo sabía. Claro, no me he puesto a investigar el inventario, también ha sido cosa mía. Bueno, nada, gente, hasta aquí el directo de hoy. Espero que os haya gustado. Ha estado bien. Por lo menos ya nos hemos introducido un poquito más a fondo en Diablo 2. Y a ver si podemos continuar. A partir de ahora grabaré Diablo 2. Y nada, pues si os ha gustado, pues ya sabéis, seguirme para más contenido y pasaros por YouTube para ver los vídeos antiguos y resubidos. Aquí tenéis también este, pues voy a subir luego. Y, uff, qué feo el nigromante. Qué cara. Y nada, a ver si podemos grabar mañana, no prometo nada, ¿vale? Porque creo que no voy a poder, pero bueno, poco a poco. Y nada, lo dicho, nos vemos.